Bienvenidos al canal Moisés Velasco Oficial. Estamos con la historia Todo por una Venganza. No te olvides de dar un compartillazo en el video y de darle un mega me gusta el día de hoy. Vamos al capítulo de número 6. No salgas de ahí porque de aquí a poco también ya se viene el capítulo de número 7. Vámonos a la historia y bienvenidos a todos los que están en sintonía en la live del YouTube. Muchas gracias por su compañía. Vámonos a la historia. Solo hay una razón para que tu hermano no quiera colaborar. Y también una razón para que no quiera irse. Yo no entiendo, Jorge. ¿De qué estás hablando? Yo creo que tu hermano es cómplice. Alucinas. Mi hermano nunca haría eso conmigo. ¿Será? ¿Por qué crees que él no quiso ir a las investigaciones cuando tú ya sabías de todo? Apuesto que él te decía que no, que era cosa de tu cabeza, que no deberías ir. ¿Por qué él te decía que pares de investigar? ¿Por qué? ¿Será que no era un secado? Pero él me dijo que le están amenazando. ¿Será? ¿Será que es eso? ¿Qué nos asegura? ¿Cómo él se ha enterado? Él está trabajando en otro departamento, en otra región, con otro comando. ¿Cómo él sabe de eso? Él no tiene una patente mayor. Tu hermano es cómplice. Y si no es cómplice, tu hermano debe estar envolvido con algún tráfico. No hables así de mi hermano, Jorge. Mi hermano no está envolvido con eso. Los dos siempre hemos sido policías muy honestos. Muy diferente de esos corruptos porquerías que hay por ahí. Siempre hemos tratado de hacer las cosas bien. Y por hacer bien estoy aquí. A veces somos muy ciegos para la familia. Deberías abrir más el ojo. Y yo creo plenamente que tu hermano debe estar envolvido. Mira, yo no voy a discutir eso contigo, ¿ok? Sigamos con todo lo que tengamos que seguir. Vamos a esperar la pericia y descubrir algún punto más. Aquellos 15 días tardaron mucho. Esperábamos y esperábamos. Mientras tanto, yo quedaba en la espera para que yo pueda volver a mi departamento. Quería volver a trabajar de una vez, ¿sabes? Colocar mi farda y ir donde tenga que ir. Luchar contra este tráfico, contra estos corruptos desgraciados que atentan contra la sociedad. Ese era mi deseo, esa era mis ganas. Solo que ellos no me respondían. Comandante Saúl, ¿será que yo ya puedo volver? Todavía no, ya necesitamos que te recuperes 100%. Vas a necesitar pasar por un atendimiento médico. Y cuando el médico apruebe tu retorno, ahí vuelves, ¿ya? Pero mientras tanto, reposar, disfrutar de tu familia, es lo que más necesitas ahora. No pienses volver todavía. Franklin, repose, por favor. Es lo que me decía. Jorge, parece que mi retorno va a tardar. Ellos no quieren que vuelvas. Ellos no quieren que vuelvas. ¿Sabes por qué? Porque si vas a volver fardado, vas a dar más problema que colaborar con sus problemas de ellos. Eres una piedra, mi amigo. Y piedra se elimina.
Ellos quieren en el máximo eliminarte lo más antes posible. Jorge me llama en una tarde. Franklin, la pericia ya salió. Podemos ir a recoger los resultados. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. Me recoges, es que estoy sin caso y... ¿Será que puedes pasar para recoger mejor, Franklin? Claro que sí. Yo agarré el caso y recogí a Jorge. Él estaba en un punto de taxi. Lo recojo y nos vamos al sector de la pericia. Buenas tardes, hoy día tenía que salir el resultado de un examen que nos proponimos hacerlo y pues era un resultado de la pericia. ¿Será que ya está pronto? ¿Será que ustedes me podían ayudar a resolver esto? Claro que sí. Ya debe estar pronto. Los 15 días ya pasaron y yo me recuerdo del caso de ustedes. Un minuto, por favor. ¿Será que está pronto? Con certeza debe estar. Y fue en esa que, al esperar, al aguardar, todo aconteció. Sí, la pericia ya está lista. Y fue detectada una huella. Una huella fue detectada aquí, en el vaso y en el cuchillo. Ustedes, os digo, ustedes, ¿consiguen saber de quién es la huella? Ese ya no es nuestro trabajo. Eso es trabajo de ustedes. Gracias. Yo agarré. Ellos habían sacado en una... era en tipo una hoja. La huella que había sido identificada. De una sola persona. Y yo fui hasta la policía. Miren, tengo que buscar a alguien de confianza, Jorge. Porque nadie va a querer actuar en esto. No hay nadie dentro de tu departamento que te pueda ayudar. Hay una chica. Su nombre es Marina. Ella trabaja en el sector de investigaciones también. No sé si la lograste conocer. No, yo no llegué a verla. La verdad es que yo no tuve mucho contacto con los de adentro. Mas, con el sector responsable, sí. Tal vez lo vi a ella alguna vez que haya venido al centro. Y pues en la central, a veces tenemos contacto con alguien. No me recuerdo de esa Marina. Le podíamos hablar a la Marina. Voy a hablar con ella. ¿Tiene su número de ella? Yo tengo. Estoy llamando. ¿Aló? Hola. ¿Con quién hablo? Hola, aquí habla el Franklin. Marina, es el Franklin. Dios mío, Franklin. Qué gusto saludarte, ¿estás bien? Sí, estoy bien, solo quería decirte que, sabes, necesito un favor. Claro, dime. ¿En qué te puedo ayudar? Milagro que me hables. Sabes, si yo te paso unas huellas, ¿consigues jalar por el sistema y ver quién es? Mas, ¿con permiso de quién estás haciendo eso? Yo estoy con el Jorge. Es del departamento de investigación. Están investigando mi caso. Tentando descubrir quién fue que me atacó.
Marina, no te quiero asustar más. Yo creo que fue la propia policía. Franklin, yo no puedo accesar eso. Yo tengo mis datos acá y si yo voy a buscar con mis datos, ellos me van a descubrir y me puede pasar alguna desgracia a mí, no sé. No va a pasar nada, yo te aseguro. Yo te voy a defender. Por favor, yo necesito saber, mi familia está corriendo riesgo. Por favor, Marina. Ay, Franklin. Claro. Está bien. Marina comienza a investigar y colocar en el sistema para ver de quién era aquella huella. ¿Franklin? Sí. He encontrado. ¿Has encontrado? Sí. ¿Quién es? Es un tal de Néstor. Él es de La Paz. Está trabajando en el sector. Está trabajando en el sector de la policía a poco tiempo. Néstor. Él es nuevo. ¿Me confirmas que eres policía? Sí, él trabaja en nuestro sector aquí. Y él es muy colado al jefe. ¿Quién lo ha traído aquí fue? Fue el comandante Saúl. Yo sabía. ¿Me lo consigue su dirección de él? Franklin, me estás pidiendo por demás. Es un peligro eso de ahí, ¿oh? Y peor si eso se está envolviendo con el comandante. Yo no quiero problemas, por favor. Por favor. Mira. Mi familia está corriendo riesgo. Yo solo te pido que me ayudes, ¿sí? Por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Está bien. Anótate ahí la dirección. Jorge, conseguí una dirección. Bomba. Le vamos a hacer cantar bonito a ese tipo. Vamos allá. Nosotros hemos ido a la casa de él. A la casa de ese tal de Néstor. ¿Vamos a invadir aquí? Ajá. Entremos. ¿Estás loco? Yo no puedo invadir aquí. ¿Y si nos ven? Shh, cállate. Vamos. Saltate. Ven, te voy a ayudar. Hemos saltado el muro. La mureta de la casa de Néstor. Entramos en su casa. Jorge y yo comenzamos a revisar su cuarto. Hemos encontrado sacos de drogas, sacos de dinero. ¿Qué es esto? Mira todo esto. Vamos a esperarle aquí. ¿Cómo así? Tenemos que agarrarle. Tenemos que hacerle cantar. ¿De qué estás hablando, Jorge? Tenemos que hacerle hablar. Yo voy a grabar todo del otro lado. Vos le vas a hacer hablar. ¿Pero por qué tú no puedes aparecer? Si él me ve, vamos a arruinar la investigación.
es mejor que te vean solo a ti y piensen que estás haciendo una investigación de una manera más detallada, pero solito, a que piensen que estamos juntos y yo voy a estar atrás grabando y lo agarramos. Bueno, Jorge y yo nos hemos quedado esperando. Néstor llega en la noche. Néstor entra en su cuarto directamente a echarse. Escuchamos una conversa. El comandante Saúl le llama. Néstor coloca en viva voz y responde. ¿Dónde estás, Néstor? ¿Ya recogiste la carga? Señor comandante, no, estoy en casa. ¿Ya recogiste la carga? No. A lo que tengo entendido, la carga, ella va a estar disponible a partir de las 2 de la mañana, señor. Entonces yo voy a ir a hacer el patrullamiento a ese horario. Ahorita es 9 de la noche, entonces yo voy a descansar un poco y voy a ir. Toma cuidado, ¿eh? Vas a tener cuidado. Está bien. Esta carga no puede fallar. Y hemos tenido problema con los cambios de locales. Sí, señor. Bueno. Después que recojas todo, me avisas. Después que hagas la entrega, también me avisas. Yo voy a estar en la espera. Sí, señor. Él se echó en la cama. Y en cuanto él se echa, Jorge comienza a grabar lo que yo iba a hablar. Y yo agarro una arma y coloco en la cabeza de Néstor. ¿Te acuerdas de mí? Franklin, ¿qué estás haciendo aquí? Cállate. Quédate callado. ¿Quién ha mandado matarme? Yo no sé de qué estás hablando. Shh, cállate. ¿Quién mandó matarme? Yo no sé de qué estás hablando, Franklin. Estás loco. Tú estás loco. Yo no sé de qué estás hablando. Hemos encontrado tus huellas, miserable. En el local donde me han intentado matar. Dime. Yo te juro por mi familia que te doy un disparo aquí y lo hago desaparecer tu cuerpo, que tu mamá que está en La Paz nunca va a saber nada de ti. ¿Me estás entendiendo, miserable animal? Dime, ¿quién te ha mandado matarme? Yo no sé de lo que estás hablando. Ah, no entiendes, ¿no? No entiendes, ¿no? Le di un disparo en su pierna. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estás loco, Franklin! ¡Estás loco! Te voy a disparar en la otra pierna. Dime, ¿quién te ha mandado matarme? Dime, desgraciado. ¿Quién te ha mandado matarme? Para, por favor, yo tengo mi familia. Yo solo sigo órdenes, yo solo sigo órdenes, por favor, para. Yo solo he obedecido, si yo no voy a obedecer, me van a matar también. Me van a matar también. ¿Quién te ha mandado a matarme? Habla de una vez. Él nos respondía. Jorge me miraba y me decía: disparale en la otra pierna. Disparale en la otra pierna. Le disparé en la otra pierna. ¡Ah! ¡Ay, desgraciado! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ay! Yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Dime. Dime. ¿Quién te ha mandado? Está bien. Por favor, yo tengo familia. El comandante Saúl, él descubrió que vos estabas
sabiendo de todo. Él descubrió de todo. Y ahí él ha separado algunas personas de otros departamentos, de otros sectores, para que te puedan agasar. Y no solamente a vos. Hay otros también que están envolvidos en eso. ¿Y qué han hecho? Los hemos hecho desaparecer. Por favor, basta ya. Basta, por favor, yo ya no aguanto. Yo tengo mi familia. Por favor, Franklin. ¿Quién más estaba allí adentro? Ellos me van a matar. Por favor. Yo también te voy a matar, maldito. Dime. Yo te voy a pasar una lista. Yo tampoco los conocía. Yo también no sé quiénes eran ellos. Pero Dos de ellos esta madrugada van a estar. ¿Van a estar qué? Dos de ellos van a estar hoy día recogiendo una carga. Yo tenía que ir también. Y semana que viene, otros dos van a estar recogiendo una carga. Yo te puedo pasar las direcciones, los contactos. Yo te puedo pasar todo. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates. Yo tengo mis hijos, por favor. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Por favor. Por favor. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Yo no sabía qué hacer. Fue así que al salir de allí, Jorge agarró el arma. Ustedes mataban niños, desgraciado. Y lo disparó en su cabeza. ¡No, Jorge! ¿Qué has hecho, Jorge? ¡Estás loco! ¿Por qué has hecho eso? ¡Estás loco! Ellos matan a niños. Mira lo que he encontrado. Había mapeamientos. Mapeamientos geográficos. Fotos de niños entesados. Mujeres que fueron asesinadas. ¿Sabes esas publicaciones que hay? Tal mujer está desaparecida. Tal persona está desaparecida. Son ellos. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Shh, tranquilo. Nadie va a saber de nada. Vamos. Vamos a ir a agasar a los otros. Pero Jorge. Jorge. Estás loco. Estás loco. Ese cuerpo, obviamente, que van a descubrir. La gente va a saber que alguien hizo eso. Lo importante es que nadie sepa que vos y yo estuvimos aquí. Vamos. Vamos a limpiar el lugar y dejemos que ese peso se muera. Vámonos. Sin piedad ninguna, Jorge lo mató en mi frente. A ese hombre, Néstor. ¿A dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir al lugar que él nos ha dicho. Es a las 2 de la mañana. Y mientras tanto, vamos a este local. ¿Qué es esto? El terreno donde han entesado los niños. Vamos a sacar foto. Vamos. Está bien.
Entrei nel caso e nos fuimos zumbo a esos terrenos. Invasiones. Por la región de Santa Cruz, en un lugar donde había muchas, muchas, sabes, esas urbanizaciones. En uno de esos lugares es donde el mapa nos ha apuntado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí está la pala. Vamos a excavar. Comenzamos a excavar en aquel lugar. Y cuando llegamos al final de la excavación, encontramos la cabeza de un niño. Yo te he dicho que esa gente merece morir. Has escuchado el capítulo 6 de la historia Todo por una venganza. Dentro de algunos minutos, el capítulo de número 7. No salgas de sintonía.